el metal filosófico? El metal filosófico es la particularidad de un concepto más amplio que música filosófica. Agarrar filosofía, agarrar música e integrarlas. Integrarlas tanto lírica como musicalmente. Consolidar filosofía y música en una unidad. La idea de la banda siempre ha sido crear algo nuevo. Y esa idea de poner música y filosofía en una unidad es algo que yo por lo menos no lo he visto en metal o en música en general, a pesar de que distintos autores, compositores han traído elementos de filosofía hacia la música y viceversa. Yo de niño soy, creo yo, naturalmente músico, desde que soy chiquito, que tengo 2 años, me acuerdo, siempre tuve la música dentro de mí, ¿no? Y la filosofía en cierto modo también, digo, yo empecé a tener contacto con la filosofía desde que tenía 13 años, por ejemplo. Yo me acuerdo que yo fui al colegio San Javier, a Tacuarembó, que es un colegio jesuita, y básicamente tenían catecismo en el primer año del liceo, ¿no? Y a mí empezaron a hablar de la Biblia y todo eso, y yo me di cuenta inmediatamente que yo no pertenecía a ninguna estructura religiosa con 13 años. Entonces, por efecto, si uno no está en algo religioso, hay otro campo, ¿no? Ya con 13 años me di cuenta que la religión no era para mí. Yo era algo que yo no entendía, entonces yo no sigo cosas que no entiendo. Jamás hago eso. Y la religión en sí misma, el núcleo de la religión es seguir a algo que uno no entiende. Porque el concepto de Dios es un concepto que no es entendido y nunca va a ser entendido. Si es entendido, de por sí ya no tiene mucho sentido. Porque Dios en sí es no entender. Es la idea del no entendimiento de algo que es tan superior a vos que no lo puedes entender. Entonces, básicamente yo me di cuenta que yo, a pesar de mi ignorancia, yo no sigo cosas que no entiendo. Entonces yo no era religioso y por defecto me fui abriendo y ayudé durante mi vida, tanto en lo musical como en las ideas, y empecé a tener contacto con la filosofía. Y me acuerdo que en el liceo yo empecé a hacer preguntas que eran filosóficas sin darme cuenta, y tuve 2 o 3 profesores en el liceo que me decían que yo me tenía que dedicar a la filosofía. Cuando estaba estudiando economía me di cuenta que los primeros economistas eran filósofos, como por ejemplo Smith, Marx, incluso Keynes, son economistas que eran filósofos, los tipos, escribieron tratados de filosofía. Bueno, yo soy economista, ¿viste? Y a pesar de que la economía ha divergido mucho de la filosofía en este siglo, se ha hecho muy estadística, se ha hecho más ingeniería financiera, económica, que los principios de filosofía, ¿no? Y escribí un libro que se llama Escrito Prohibido, que lo publiqué en marzo del 2002. Y es un libro de filosofía, básicamente. Y se empezó a consolidar, tipo, una idea que básicamente surgió en el libro también, de tratar de consolidar la música en la filosofía. Tipo, Pitágoras, por ejemplo, que fue uno de los primeros tipos en escribir música, él decía que la música podía transmitir ideas, que por ahí puede tener una trascendencia que está más allá de la música en sí. Y bueno, yo traté, me empecé a buscar y digo, ¿por qué no juntar la música y la filosofía, no? En una sola unidad, donde la música intenta transmitir ideas filosóficas y donde la filosofía por ahí intenta transmitir cosas de música, como es en el caso cuando uno escribe poesía filosófica. Eso no es nada nuevo. Platón, por ejemplo, escribía muy poéticamente, entonces la filosofía en cierta medida se alimenta de la poesía, y la poesía en sí se alimenta de la música. El disco de Destiny Man, que es para mí el primer disco de música filosófica, yo lo hice todo filosóficamente, tipo, todas las partes que compuse, quiebra todos los modelos, y una cosa que he encontrado resistencia, y al mismo tiempo me di cuenta que está así, pues la mayoría de gente que lo escucha el disco no lo entiende. Y bueno, pero si uno se pone a pensar la filosofía, cuando lees Kant, por ejemplo, lees la oración de Kant y no entendés nada lo que el tipo está diciendo. Para leer Kant, tenés que tener un diccionario de Kant. Entonces la música filosófica, si uno no la entiende, obvio, porque vos tenés que tratar de entender cómo fue pensada. La filosofía y la música para mí es algo, son las 2 cosas que yo quiero más, ¿no? Y bueno, y un intento quizás surrealista de crear algo nuevo, un género artístico nuevo, que es la música filosófica. Y yo uso el metal porque el metal es la música que me ha atrapado, y Requiem Eternam se ha puesto como el mentor de esa idea del metal filosófico, Philosophical Metal, ¿verdad? Metal filosófico. Exactamente. ¿Cómo podríamos, digamos, más allá obviamente de desglosar ambos términos, cómo llega, digamos, la filosofía también a comulgar con la música heavy metal? Yo desde que soy niño, de 13 años, siempre la filosofía me impactó mucho, porque yo no soy una persona religiosa y me fui yendo solo al tema de filosofía. Y estudié muchísimo y escribí un libro, se llama Escritos Prohibidos, de filosofía. Y este libro me permitió, y el estudio del libro, cuando estaba estudiando diferentes autores y lo que fui escribiendo, me permitió entender que ciertos filósofos, vamos a poner el caso de la escuela griega, Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres tipos tenían una forma de pensar de que creaban sistemas y cada uno que venía después lo iba quebrando, y tenía una especie de intuición filosófica que el tipo iba descubriendo algo y creando un modelo de entendimiento. En la música,
por ejemplo, los grandes compositores clásicos, vamos a poner el caso similar en el tiempo, como por ejemplo Bach, Mozart y Beethoven. Ellos también se influían entre ellos y un pensamiento de composición muy innato y profundo, y que la intuición formaba una parte muy importante. Me empecé a dar cuenta que a lo largo de la música y la filosofía había ciertos nexos. Por ejemplo, Sócrates tocaba la flauta, ¿verdad? Nietzsche tocaba el piano, Rousseau compuso una ópera. Entonces había una conexión con la música de los filósofos y una conexión de los músicos con la filosofía. Entonces llegó un momento en mi vida que yo me puse a pensar, ¿por qué no unir la intuición filosófica con la intuición musical y tratar de crear un nuevo elemento que la música trate de entender a la filosofía y que la filosofía trate de entender a la música? Por ejemplo, la poesía filosófica. Platón escribía muy poéticamente. Entonces, lo que yo he hecho con la banda, con los 5 discos que hicimos, con mi libro, es tratar de buscar y crear eso, que es la música filosófica, en mi caso, usando el metal. Este año se estrenó, fue una de las candidatas al Oscar, la película La Gran Apuesta, que es sobre cómo se desentraña lo que fue la crisis de 2008 en Estados Unidos con la explosión de la burbuja inmobiliaria. El personaje de Christian Bale es un economista que es baterista de rock pesado y que hace todas las ecuaciones y es el que descubre el problema principal tocando la batería. Y vos me decías, es que el metal tiene su relación con la economía, y te pido que profundices un poquito también en ese concepto. El tema de operar en bolsa, de mover plata en el mercado de valores, es muy metalero. Las acciones se mueven con una velocidad que parece un doble bombo. Y ahí es que tiene una personalidad muy especial para entretejer y entender ciertas cosas, ¿no? Y a mí, las dos cosas, en mi caso personal, están como unidas. Mi forma de pensamiento, la filosofía, que es una ciencia muy... de que es difícil transmitirlo, que muchas veces el silencio lo único que puede entender, y es lo que pasa, por ejemplo, en el caso, como decías vos, de este ejemplo de este economista que tuvo mucho éxito en el 2008 y que no lo entendían al tipo. Claro. La cuestión es que él entendió algo que la mayoría de las personas lo entendió 3, 4, 5 años después. Desde La Paz, Bolivia, representando a La Carne Magazine, en Cáceres, España, las oficinas centrales, globalizando el planeta Tierra con la música, el metal, el melómano que vive en mí, me hace llegar a grandes momentos como es Requiem Aeterna, fanático del death metal, y conocer a los pioneros del metal filosófico para mí es un orgullo. Conversar contigo, J.B. Romero, es un honor poder hacerlo con la música, con lo que nos apasiona, y disfrutar demasiado la propuesta que nos trae la banda. Soy consumidor desde muy jovencito de death metal, y disfrutar de algo que es pionero en el mundo y que es prácticamente de nuestro continente sudamericano, Uruguay, es un orgullo también aparte. Fuerte abrazo y que Requiem Aeterna prevalezca.